Aunque ambos son muy parecidos, gatos y gatas son diferentes entre sí, así que hoy conocerás 10 características únicas de las gatitas hembras. Yo soy Dani y tú estás en el lugar indicado. Antes de comenzar, te invito a comentar el nombre de tus gatas. En casa tenemos dos casi idénticas, una se llama Arena y la otra es Luna. La única diferencia es el color de los ojos, pues una los tiene azules y la otra los tiene de distinto color. Ahora bien, comencemos. Número 1. Poliembrionía. Aunque resulte difícil de creer, en ocasiones las gatas pueden tener camadas con bebés de diferentes padres, lo que se conoce como poliembrionía. Esto sucede cuando varios óvulos son fertilizados por diferentes machos, dando lugar a gatitos con combinaciones genéticas únicas en una sola camada. Es por eso que a veces se puede observar una camada de meninos con diferentes colores o patrones de pelaje, incluso cuando tienen la misma madre. Número 2. Color. Existen dos combinaciones de colores que casi siempre se encuentran en gatas, Carey y Calico. Ambos combinan tonos blancos, anaranjados y negros, pero en el caso de las gatas Carey, siempre predominan los colores más oscuros. Por el contrario, en los Calico abunda más el color blanco. Es muy raro que un felino tricolor sea macho, y cuando existe alguno, siempre es estéril. Número 3. La mayoría son diestras. Al igual que los humanos, los gatos tienen preferencia por usar una pata más que la otra. Pero curiosamente se ha observado que la mayoría de las gatas son diestras, es decir, prefieren usar la pata derecha para realizar tareas como cazar, acicalarse o jugar. Por el contrario, los machos tienden a usar la garra izquierda para lo que necesiten. Número 4. Supermadres instintivas. Las gatas hembras son conocidas por ser excelentes madres y demostrar un fuerte instinto maternal. Durante la gestación y el parto desarrollan un vínculo estrecho con sus gatitos, pues son extremadamente protectoras y cariñosas, cuidando y alimentando a sus crías con esmero hasta que estén listos para independizarse. De hecho, algunas veces son capaces de hacerse cargo de bebés huérfanos, dejando que tomen de su leche, aseándolos y dándoles calor. Número 5. Cazan más que los machos. Las gatas tienden a ser mejores cazadoras que los gatos. Esto no solo pasa con nuestras compañeras, sino que sucede en casi todos los felinos salvajes, pues las hembras suelen ser las encargadas de llevar comida para la manada, mientras los machos solamente comen, duermen y protegen en caso de haber algún peligro. Número 6. Menarquía temprana. Las gatas experimentan su primera ovulación y ciclo reproductivo a una edad muy temprana. La menarquía, o mejor conocida como primera menstruación, generalmente ocurre entre los 5 y 10 meses de edad, lo que las hace capaces de reproducirse y embarazarse desde una edad relativamente joven. Número 7. Superan enfermedades con más facilidad. Estudios han demostrado que las hembras tienden a tener un sistema inmunológico más resistente en comparación con los machos. Esta capacidad inmunológica más fuerte podría deberse a la transferencia de anticuerpos durante la lactancia, lo que nos lleva al siguiente punto. Número 8. Tolerancia al dolor. Se ha descubierto que las gatas tienen una mayor resistencia al dolor en comparación con los gatos. Esto podría deberse a diferencias hormonales y genéticas entre los géneros. Número 9. Olfato sensible. El sentido del olfato de las gatas es excepcionalmente agudo. Pueden detectar olores que los humanos no perciben, lo que les ayuda a cazar y encontrar a sus crías, incluso en condiciones adversas. Número 10. Marcas territoriales. Aunque los machos son más conocidos por marcar territorio con orina, las hembras también pueden hacerlo. Algunas gatas marcan sus dominios orinando en lugares estratégicos para comunicar información sobre su presencia y estado reproductivo a otros gatos. Si llegaste hasta aquí, no olvides comentar el nombre de tus gatas. Los estaré leyendo y quizás use alguno de esos nombres para una próxima compañera que pueda tener. Te invito a suscribirte para más videos como este. También puedes seguir nuestras redes para más contenido. Sigamos moviendo, colitas a la derecha.